Tenemos la alegría de estar aquí como reyes y sacerdotes manteniendo encendido el altar. Cada miércoles es un altar por las familias, por los hogares. Y aquí venimos, Señor, orando, intercediendo, uniéndonos como iglesia en oración por los matrimonios, por las familias y recibiendo tu palabra, porque tu palabra, Señor... Es vida, es eficaz, poderosa. Y si tú no edificas nuestras casas, en vano nosotros intentaríamos edificar. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por cada palabra para las familias que nos das los miércoles. La recibimos, Señor, como en esta noche también. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que fluya tu revelación, Señor, y tu verdad esta noche. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera comenzar compartiendo Efesios capítulo 5, verso 11 en adelante. Yo tengo la versión NBI, nueva versión internacional. Utiliza un lenguaje un poquito más modernito, más actual, que me pareció interesante para compartir el concepto que está vertido en Efesios capítulo 5, lo vamos a leer juntos, dice no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto y esto es palabra de Dios en primer lugar, hay dos cositas que quiero que linquemos. Trate de delinquear estas dos cositas. Oscuridad, secreto. Secreto, oscuridad. Estos dos elementos pueden darse con mucha frecuencia dentro de una casa. De hecho, muchas veces nosotros manejamos este concepto y hablamos de, por ejemplo, puerta cerrada la intimidad de mi casa puertas adentro y está bien porque hay muchas cosas que son propias del hogar de la familia y no tiene por qué eso estar expuesto estar desnudo a la vista de todos pero también es cierto que eso puede conllevar que hayan cosas que se dan en los hogares y que tiene que ver justamente con esto Oscuridad, secreto, secreto, oscuridad. Secretos familiares, cosas oscuras que han pasado o que pasan en los hogares. Y muchas veces eh, no se trata correctamente con esto y es como un monstruo que va creciendo dentro de ese hogar y se va llevando puesto a corazones, almas potenciales, ministerios, tremendo. Recuerde de estar considerando este linkeo entre oscuridad, secreto, secreto, oscuridad. Entonces, teniendo esto en mente, volvemos a ver que dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas que da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Aquí se nos habla parados desde la vereda de la santidad, de la transparencia, de la pureza, que es lo que Dios quiere, no solo en nuestras vidas, sino en nuestros hogares. Y Dios conoce que... Esa transparencia, santidad, pureza siempre es atacada. Y que por parte del sistema de tinieblas constantemente se busca arruinar estas cosas. Pureza, santidad, transparencia. Entonces el consejo viene desde un lugar de cuidemos esto. Aquí es donde está la vida, aquí es donde va a fluir la bendición en la santidad, en la pureza, en, en la transparencia. Hace no mucho hablaba con una persona que me decía, ya no me acuerdo cuándo dejé de ser una persona, algo así me dijo, ¿no? Eh, una sola persona siempre. Es como que de un tiempo para esta parte, empecé a ser dos personas. Tres, a algunos les pasa, ¿no? Eh, tremendo, porque cuando me lo dijo me quedé pensando en eso. Realmente a veces ocurren cosas, incluso dentro de los hogares, que rompen, quiebran esa inocencia, digamos, esa pureza, eso que en algún momento, sobre todo cuando éramos niños, lo teníamos. Éramos una persona, éramos esto, ¿sí? Siempre. Integridad. Pero luego vienen situaciones y muchos se desdoblan y tienen que mostrar una cara en ciertas situaciones, otra cara en otros contextos. Wow. Entonces el Señor viene con su amor como siempre y a través de su palabra nos dice: Mire, eso es lo que destruye. Entonces justamente para resguardar lo que todos queremos, porque si vinimos a Cristo si nuestras familias están en Cristo, lo que queremos es agradar al Señor, a menos que seamos medio locos, no sé. O sea, si voy a una alegría es porque quiero tomar helado, ¿no? Entonces, si vengo a Cristo es porque quiero ser cristiano y si vamos a ser cristianos, vamos a hacerlo bien. Entonces Dios dice, para resguardar eso, esto es lo que hay que hacer. Vamos a leerlo otra vez. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Quiero recalcar, y tal vez en la transmisión me ayuden subrayando, donde dice, no tengan nada que ver, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Y lo que dice es que justamente para no tener nada que ver, lo que hay que hacer es denunciarlas, es exponerlas. Sacarlas a la luz. Porque justamente donde cobran vida y van creciendo, así como los gremlins cuando entraban al agua, <laughs> mirá la edad de uno, ¿no? Este, es dentro de lo secreto, ¿viste? Entonces, el consejo de Dios para fortalecer nuestros hogares tiene que ver con. Tomar una decisión de que no quiero nada con eso. Y por eso, apenas surge algo medio raro, conectadito a la oscuridad, a denunciarlo, a exponerlo, a sacarlo a la luz, porque no, no queremos que eso crezca acá adentro. Bueno, todo esto es una especie de introducción para hablar de algo que podríamos sintetizar en una frase más corta, y es. Hoy más que nunca, hermanos, debemos tener casas sin pecado. Estamos entrando al tiempo finalmente, como nos ha enseñado siempre en las escrituras, hablando del tiempo final, donde la única manera de sobrevivir espiritualmente, anímicamente, económicamente, espiritualmente, literalmente, es a través del poder sobrenatural de Dios. Pero para ello va a ser necesario que limpiemos nuestras casas, porque se ha desatado, y mirá que lo hemos venido enseñando, ¿eh? pero las cosas que empiezan a pasar últimamente es como que uno dice, guau. Wow, el cumplimiento de todo lo que Dios nos ha estado hablando a través de la palabra, lo que hemos estado escudriñando, qué, qué tremendo. Pero el tema es que todo eso que se ha soltado realmente no, no respeta pelo ni marca, es algo que arrasa con todo. Sin embargo, hay sitios donde no va a entrar, no tocará tu morada, dice el Señor. Pero ¿a quién le dice eso? A los que habitan al abrigo del Altísimo, a las casas que están a la sombra del Omnipotente. Y uno no puede decir, yo soy esa casa que está a la sombra del Omnipotente, el cual es un Dios, santo, 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 mientras yo tengo oscuridad en lo íntimo y, y pecado en lo secreto. Ahora. Nadie está aquí hablando de este tema desde un podio con dedito acusador. Todos somos pecadores. Estamos aquí simplemente con la mayor humildad delante del Señor queriendo entrar en lo que Dios nos está llamando y diciéndole, Señor, te escuchamos, te creemos, pero también nos reconocemos incapaces. No está en nosotros. La fuerza, la capacidad de poder lograrlo con excelencia todo lo que tú nos pides. Pero sí sabemos que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Él está haciendo algo. Y Él va a hacer algo en nuestras casas. Incluso yo estoy creyendo de obras que Él hará súbitamente. De perfeccionamiento y santificación para que se den en nuestros hogares, hermanos, maravillas sobrenaturales. Y podamos ver la mano de Dios guardándonos, aun cuando alrededor, como dice el Salmo 91, pasa de todo. Pero va a ser necesario entender, hermano, hoy es tiempo de comprender, y aún a los que nos siguen por la transmisión, es importantísimo que de una vez podamos caer a la cuenta de que ya no es tiempo de andar con cositas escondidas y, y mantos babilónicos dentro de la tienda que nos van a terminar sacando del propósito. Ya no es tiempo. Necesitamos venir a esa transparencia, a esa pureza, a esa santidad a la que el Señor nos está llamando y su consejo es, nada tengan que ver con las obras de la oscuridad. Más bien apenas ven algo rarito, denúncienlo, sáquenlo a la luz, no dejen que eso crezca en lo secreto. Queremos hogares así como Dios los anhela, puros en santidad, ¿cuántos dicen amén? Bueno, entonces en el altar familiar de hoy quiero hablar de un tema que tal vez casi no se habla en el conglomerado evangélico actual. Predicar contra el pecado. No. Ese tema no se toca. Y reitero, jamás lo haría desde un lugar de yo soy el que ya lo logró todo y a ustedes les falta mucho. No, porque sinceramente sería todo lo contrario. Nadie aquí puede decir yo ya la hice. Todos necesitamos al Señor. Entonces, desde un lugar... Bien humilde, así tirado de panza a los pies de Cristo, porque Él es el único perfecto. Y apelando a su misericordia, a su gracia, desde ese lugar queremos abordar el tema, pero hay que abordarlo. Porque el hecho de que no se predique de esto le está haciendo mucho mal a la iglesia, a los hogares que conforman la iglesia del Señor. Entonces que de tanto en tanto se toque el tema, se si oiga esta voz, va a ser importante. Clave les diría yo, amén. Y de hecho, animamos a las generaciones actuales a predicar contra el pecado. Me comentó una persona que estaba eh, siendo conectada eh, por no sé quiénes. Esta persona se dedica al servicio al Señor, ministro del Señor. Se ve que más o menos lo han estudiado, lo anduvieron investigando a través de las redes y el alcance que estaba teniendo el ministerio de esta persona. Y de buenas a primeras así un día lo llaman y le dicen, este llamado tómelo como la respuesta a sus oraciones quizá de toda la vida. Nosotros somos... Personas que estamos siguiendo su ministerio y hemos sentido que le ha llegado el tiempo para hacer que su ministerio y todo lo que usted siempre soñó llegue a una expansión, a un nivel que ha soñado por años, seguramente. Y el otro día escuchando, ¡wow! Y mire, tómelo como una respuesta a las oraciones. Nosotros nos encargaríamos para que su ministerio sea conocido en todo el mundo. Y usted ya no se va a tener que preocupar por sueldo, casa, auto, eh, nada. Nosotros vamos a ocuparnos de todo. Incluso le vamos a cambiar su look un poquito y vamos a encargarnos de sus redes y vamos a ponerle un, un diseño. Nuestro equipo está lleno de gente profesional en cuanto a mercadeo, en cuanto a marketing, y, y mire, vamos a hacer todo lo que usted siempre soñó. Y la persona esta que yo les cuento decía, ¿y qué van a pedir a cambio, no? Porque cuando el santo, es? Cuando el, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. ¿Qué pedirán a cambio? Bueno, las primeras charlas eran todas así, ¿no? somos la respuesta a tus oraciones. Pero después ya empezó a notarse ahí eh, por dónde venía la mano. Entonces le decía, miren, nosotros ya hemos hecho esto con tal ministerio, con tal otro, y mencionaba ministerios que ya son muy conocidos dentro del conglomerado evangélico, incluso muchos de ellos eh, ya formando parte de una farándula. Cristiana. <laughs> Entonces, en uno de esos llamados, donde ya se empezó a ver la cola del gato, le dice: A una cosita que estamos evaluando y queríamos comentarle es que se enfoque en predicar, en, en animar, en alentar, en motivar. Y hay un tema que no se debe tocar nunca. ¿Y qué es? Le dice esta persona que me lo contó, ¿eh? no, no es esto un rumor, me lo contó el protagonista de esto. ¿Y qué es el tema que no debería tocar nunca? El pecado. Dice, tenemos que estar de acuerdo en esto porque incluso acá se va a firmar contrato. Y queremos que usted hable todo lo que Dios pone en su corazón, háblelo todo, solo no toque el tema del pecado. Y ahí es cuando esta persona dice, pero si justamente, ahí está la madre del borrego, ¿no? Pero les cuento esto porque es algo que está ocurriendo. Más de uno lo habrá sospechado, pero ahora les digo de primera mano, alguien así, cara a cara, me contó lo que vivió, teléfono de por medio. Y esto puede ser solo una de las razones por las que de un tiempo a esta parte uno no oye que se predique contra el pecado y quienes supuestamente debieran ser referencia o son los más conocidos o seguidos dentro de la cristiandad, como que no es un tema que está en, sus, en su repertorio. ¿no? Pero amados hermanos, ahí hay una clave tremenda, porque justamente las cosas mayores, los niveles más altos, en lo que tiene que ver con Dios, son cosas a las que accedemos ya cuando entramos a otro nivel espiritual, otro nivel en santidad, donde habrá que haber dejado hábitos, costumbres, pecados. Estamos hablando de entrar a niveles donde tienes que haber muerto ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Me refiero a morir al pecado, morir al mundo. Pero la intención del sistema de tinieblas, de todo el equipo que está preparando el escenario en el mundo para la llegada del anticristo, la intención del de reino del mal, llamale, no sé. Es justamente que hoy día la iglesia se mantenga en un nivel bajísimo, bajísimo, bajísimo. Que solo se queden los atrios, que no entre al lugar santo, que no entre al lugar santísimo. Profundizar, no, ¿para qué? Hablemos solamente, qué sé yo, cosas lindas, muy básicas, ¿no? Incluso hoy está de moda decir, síguenos en la transmisión tal, continuamos con la serie, Cristo mi luz. Y podríamos decir, qué lindo tema, vamos a profundizarlo. No, solo van a hablar de foquitos y de velas. No van a ir más hondo que eso. Y después de un par de meses, ahora la serie eh, Cristo la Fuente de Agua. Oh, qué buen tema, podríamos profundizar. No, solo te van a hablar de palanganas <laughs> y de aguas danzantes. ¿Qué? Qué le pasa a la iglesia que no profundiza nada, que todo lo deja light, superficial, que no, no, hermano, es, incluso es aburrido. Para una oveja del Señor verdadera que quiere comer pan del cielo, es aburrido. Es como ir a una pileta y resulta que era para niños y te da hasta acá el agua. Es un bajón. Quizá el primer momento por respeto, por no hacer sentir mal a los anfitriones, digo, uy, qué, qué chatita la pileta. Pero por dentro digo, qué porquería, ¿para qué vine acá? ¿No? Y me voy. Y si me vuelven a inventar, le digo, no, vamos a otro lugar donde, por lo menos, me... lo nadador que soy yo, necesito profundidades. <laughs> ay, ay, ay. No, pero, hablando en serio, una oveja verdadera del Señor tiene hambre de pastos delicados. Pero de un tiempo a esta parte le han metido a la gente a decir, no, no, es que hay que ocuparse de los nuevos, de los nuevos. De los...". Y con eso de que nosotros tenemos un enfoque a los nuevos, tenés un montón de ovejas muriéndose de hambre, se te están muriendo las ovejas. Y déjenme decirle, tampoco es que estás ganando mucho nuevo, ¿eh? Porque levantar líderes que se encarguen de que toda la semana tengan 12 tipos para traer al salón. No significa que los estamos ganando ni disipulando. Eso lo hace también, no sé, Herbalife. <laughs> sí, se trata de juntar clientes, eso también lo hace Just, no sé, otras. Las empresas que se dedican a eso, a tener clientela. Pero la Iglesia de Cristo no se dedica a eso. La iglesia de Cristo tiene que predicar el Evangelio y Jesús fue muy claro cuando dijo, id y haced discípulos. Pero. Como viene la mano hoy, qué clase de discipulado estamos desarrollando. Hoy expuse algo en, en mi Facebook que tiene que ver con la situación que está viviendo el mundo hoy. Y alguien hizo un comentario desde otra perspectiva, con una ensalada de cosas, que yo digo, ¿cómo hago para explicarle a este algo que me va a llevar un montón? Y además, no sé si le interesa. Probablemente no. ¿Qué tema, no? Entonces, um, aquí es donde necesitamos volver a tocar temas que hace rato no se tocan. Y, y debemos abordarlo con humildad. Y por más que tengamos años de cristiano, decir, Señor, yo todavía necesito que tú me ayudes con este tema del pecado. El tema del pecado es un tema tan grave. Que Dios no mandó un ángel delegado para resolverlo. Tuvo que venir Él mismo. Mirá si no es un temón. Que tuvo que venir el mismísimo jefe a arreglar el asunto. Y gloria a Dios que vino. Gloria a Dios que vino. Gracias que vino. Gracias que vino. Gracias Señor. Pero bueno, ¿ya qué tiene que ver? Algo muy importante que él mismo tuvo que venir a resolver, que él dejó su trono y su gloria, Filipenses 2, se humilló hasta lo más bajo, hasta muerte y muerte de cruz, y por eso ha de ser exaltado hasta lo sumo. ¿no? Si tiene que ver con todo eso, pues debemos darle seriedad a ese tema y pedir al Señor ayúdanos. Entonces, hoy tenemos que ver la importancia de no acostumbrarnos al pecado, de no ser una iglesia compuesta por miembros que solo tienen una liturgia y una carita, una postura de piedad, adorando a Dios, pero viven en pecado. Cuando yo era chico, eso que acabo de describir era propio de la imagen de los que iban a la iglesia imperial, vamos a llamarla así para que no se ofendan. Pero usted sabe, ¿no? Voy a misa de vez en cuando, pero hago mi vida. Yo era chico y eso es lo que vos veías. En la religión imperial. Y muy lindas las catedrales, y todo muy bien puesto, mucha magnificencia, pero un desastre. Lejos de Dios, uno va, cumple con el rito, pero es un viva la pepa. Y total, después a lo sumo, me dicen: bueno, tres padres nuestros, dos Ave María, y ya está. Y yo era chiquito, todavía no había desarrollado demasiado esto y sigo igual. Pero ya me daba cuenta a corta edad que eso no tenía sentido, que qué sin sentido es eso. Pero con dolor lo digo ahora, lamentablemente hoy día, eso que antes yo lo veía ahí, ahora lo veo acá. Lamentablemente lo digo, perdón. No me gusta hacer afirmaciones negativas, pero es la realidad. En general, salvo sus honrosas excepciones, el conglomerado evangélico se acostumbró a lo mismo. Tal vez no le llaman misa, le llaman culto. Tal vez no te hacen orar Tres Padre Nuestro y Ave María, pero sí te hacen las cosas propias del evangélico, ¿no? Bueno, vamos a declarar, vamos a proclamar, eh, te pongo las manos, qué sé yo, la, la gracia, la gracia, la gracia, pero estamos haciendo lo mismo. Casas llenas de pecado, vidas llenas de pecado. En lo íntimo, en lo secreto de nuestros hogares, está el pecado. Pero el domingo vamos al culto, ¿no? Y elegimos a qué servicio de los tres vamos a ir. Con carita de, de himnos de gloria. Con, con carita de worship moderno. Dios mío. Y nuestros cultos son un show con rock inglés, ¿viste? Bien Coldplay, bien YouTube. <laughs> y esa música que, que, que lleva a la Depre, ¿viste? Pero que muchos, como no tienen discernimiento, le llaman presencia de Dios. ¿Qué nos pasó? Y, y, y aquí no es el ataque a un estilo de música o qué se pudiera cantar o qué no, sino que abramos los ojos y veamos que algo no está funcionando, porque después de toda esa pantomima, miramos las vidas y es un desastre. Nos entran las balas por todos lados, nuestros hogares están llenos de pecado, nuestros hijos están creciendo y para ellos es normal fornicar, ni siquiera deben saber lo que es fornicar, debe, debe ser una tarjeta de crédito. Dice. No se les enseña, porque ni siquiera la Biblia abren. Y si abren la Biblia, por ahí la ponen en una traducción de esas modernas de ahora, donde incluso por ahí sacaron de las páginas de la Biblia la palabra pecado o palabras como fornicar. ¿Qué será fornicar? Y tenemos líderes en las iglesias, iglesias, llamémosle, no sé, emergentes, millennials, eh, modernas, contemporáneas, qué sé yo líderes que les da vergüenza hablar de estas cosas. Cuando el perito arquitecto de la iglesia del Señor, el apóstol Pablo, decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero esto les da vergüenza. Entonces, como les da vergüenza, no solo su prédica, sino hasta su forma de hablar, incluso su forma de vestir, los pelos parados y los tatuajes hasta en el pupo, este, quieren hacer notar de que yo no soy raro, ¿eh? yo soy igual a boa. Le dicen al mundo, yo te quiero caer bien, mundo. Porque mi interés es llenar el salón. Y entonces ni tocan el tema, ni se habla en esos términos. Escuchar el término fornicar, ay, qué antiguo. Pero toda esa manga de, de locos que son atrevidos en subirse a lo que le llaman púlpitos de la casa del Señor. A veces me pregunto, ¿son o se hacen? ¿Son víctimas también ellos? ¿O son victimarios? ¿Son infiltrados? ¿Son agentes del diablo? ¿O son siervos del Señor que empezando en el Espíritu terminaron en la carne? Me confundo cuando les veo el chupín ese así como desubicado, ¿viste? No sé si me están entendiendo porque no estoy atacando el chupín, estoy atacando el concepto, lo que está pasando en la iglesia hoy. Que el Señor nos ayude. Nos hemos vuelto igual que la iglesia imperial. Entonces de repente ponemos en las redes sociales, miren, casa llena, sí, llena de pecado. Campamento lleno, pero todos esos jóvenes... Solo los hiciste saltar, los tiraste a la pileta, los entretuviste y siguen en pecado. Y ellos cuando van a la escuela, cuando van a la universidad, cuando están entre sus amigos, no, no tienen nada que dar, ni siquiera un poco de pólvora para defenderse de la balacera con que en el mundo los ataca. Y como manotazos de ahogado agarran argumentos y frasecitas así que consideramos que están copaditas, pero que no están llenas del Espíritu Santo, es pura intelectualidad. Un intelectual puede pararse en cualquier vereda filosófica y si tiene creatividad, un poquito de labia, va a sacar frases interesantes. Pero eso no significa que convenza al otro o que cambie la historia. Pero déjenme decirles que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que cambia la historia es el poder del Espíritu Santo. Pero si en nuestras casas no estamos teniendo el poder del Espíritu Santo a causa de estar conviviendo con el pecado, ¿qué poder vamos a tener? ¿Qué efectividad? ¿Qué, qué iglesia somos? Ni, ni podemos decir que somos la iglesia. Somos una religión más, nada más. Nos inventamos una religión. Dios mío. ¿Se dan cuenta por qué este tema nadie quiere hablar? Y vuelvo a recalcar y no me canso de recalcarlo y repetirlo. No estoy aquí hablando de esto como el santo de la espada que ha llegado a toda perfección. No, como el apóstol Pablo en alguna vez decía, ¿no? De los pecadores yo soy el primero. Pero es necesario predicar de esto. Denunciarlo, dice ahí, ¿no? Lo, lo leen otra vez conmigo, porque la palabra tiene poder. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Y todos podemos incurrir en desobediencia, todos podemos caer en pecado, y, y para la mentalidad del reino de Dios eso es vergonzoso. Para la iglesia moderna, no, no, no digamos eso, no, hay que integrar a todos. Y, y, y trastocamos la idea genuina, pura del Evangelio de Cristo, que tiene que ver con un rescate. Más allá de un montón de cosas que podríamos decir, una forma de sintetizar esto es que tiene que ver con un rescate. Yo estaba esclavizado en el sistema de tinieblas. Cristo me rescató y ahora pasé a ser siervo en el reino del Señor. Pero la religión moderna dice que vos podés cantar y decir que sos siervo del Señor mientras seguís esclavizado en el pecado. Pero eso no es así. Te están mintiendo en la cara. Mejor vamos a la palabra que la palabra no miente. La palabra es verdad. Déjenme mostrarle algunas cosas con respecto a esto. Santiago, capítulo 3, verso 10 en adelante. Aquí yo tengo la Biblia de las Américas. Miren qué interesante lo que dice: De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Atención, hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando dice esto no debe ser así, se está refiriendo a, a un concepto de que de la misma fuente puede salir una cosa y la opuesta. Y eso es lo que se está queriendo instalar en la religión evangélica moderna. Es Jesús y Satanás, es el mal y el bien, es la luz y las tinieblas conviviendo con tolerancia. Pero acá dice, ¿esto? No debe ser así. Verso 11, ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Esto es, esto es palabra de Dios. Esto no es el Twitter de un líder religioso evangélico moderno. Esto es Biblia, palabra de Dios. Entonces todos los que quieren agradar a Dios tienen que saber que Dios ya nos dejó expresa su voluntad a través de su palabra. Tengo que ir a su palabra. Y este es el concepto de la palabra. Podrás estar de acuerdo o no. Creerla o no. Tomarla o rechazarla. Ahí está tu decisión. Pero no puedes negarla. Ahí está lo que dice. De hecho, han intentado a lo largo de la historia quemarla, hacerla desaparecer. Eh, incluso últimamente, traducciones donde le quieren cambiar palabras, eh, negar ciertas verdades. Pero déjenme decirle para que no anden perdiendo el tiempo: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna. Vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. Bueno, por lo menos yo. Amo su ley, amo su palabra. Y quiero más de su palabra. Alguien dice un fuerte amén. Un fuerte gloria a Dios. Alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón. Ah, ya estamos de campaña viendo la gloria de Dios. No, es que estos son temas que. Señor, ayúdanos. Déjenme mostrarle otro pasaje. Santiago capítulo 4, verso 8. Aquí yo tengo esta traducción, NBI, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiense las manos, ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Y hoy día, justamente en el contexto que estamos viviendo con este virus mundial, limpiense las manos viene bien, viene bien, viene alineado, ¿no? Si sí, hermanos no dejen de considerar las medidas de higiene, ¿no? El Señor nos ayude y nos guarde. Y así él lo hace. Gloria al Señor. Pero volvamos aquí, acérquense a Dios. Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Aquí está hablando de limpieza, de purificación. Es muy clara la palabra del Señor. Ya hemos estudiado muchas veces esto y como sabemos en general aquí en esta casa, cuando la Biblia habla de manos, se refiere a obras. Obras, las cosas que hacemos. En otras palabras, dice, limpien las cosas que hacen. Es decir, incluso dentro de la iglesia podemos estar haciendo cosas, pero viene Dios y dice esas cosas. Están chuchas. Hay que limpiarlas. ¿Y por qué están sucias? Porque hay pecado. Entonces no vamos a salir más a hacer evangelismo en los semáforos, levantando un cartel cuando está la luz en rojo. No, sí, sigamos haciéndolo. Está bien. Pero y el pecado. Limpiemos las obras. Entonces no hacemos más el concierto. Si querés, sigan haciéndolo. Solo limpiemos lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la motivación? ¿Estamos ganando almas? ¿Estamos haciendo algo que Dios nos mandó a hacer? ¿O solo hacemos cosas por hacer, por entretener, porque tengo la plata, porque me sobra el tiempo, o incluso por vanidad, por vanagloria? Limpiemos las obras. Amén. Ah, bueno, pero yo me tomo el tiempo y voy a visitar a los hermanos, porque si no, acá nadie visita. ¿eh? Bueno, qué bueno que hagas visitas, pero ¿por qué las haces? Y si estás visitando a los hermanos, pero vos todavía tenés un tema con el pecado, en vez de llevar bendición, ¿no estarás llevando contaminación? Entonces al final, limpiemos las obras, limpiemos lo que hacemos en casa en el matrimonio, con nuestros hijos, y reitero otra vez, no estoy aquí hablando de esto desde un dedito acusador, eh, poniéndonos en un podio de que somos la máxima expresión de la santidad y todos los demás, todavía todos necesitamos a Dios. Soy el primero que dice, sí Señor, tu palabra es verdad, necesitamos limpiar nuestras obras. Y también dice ahí, purificar. El corazón ah, está muy conectado en la Biblia las manos con el corazón, las obras con la motivación. Bueno, otro día podríamos hablar de eso, porque hoy no es el punto en sí, pero creo que ya vamos teniendo una idea. Miren este otro pasaje, interesante, primera de Pedro 2, veinticuatro. Yo creo que esta versión es una versión actual o NBI o algo de eso, para los que están compartiendo por la transmisión. Dice, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Yo digo amén. Pero mire esta declaración. Él mismo. En su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos nosotros al pecado y vivamos para la justicia. Muchas veces nosotros hemos escuchado y hemos repetido, Cristo murió en la cruz, Cristo fue al madero. Ok, ¿para qué? Para salvarme para perdonarme los pecados, para redimir mi alma. Y está bien. Pero este pasaje también dice que Él fue al madero para que nosotros muramos al pecado y entonces podamos vivir para la justicia. Y a mí me llama la atención que en este versículo donde se vierte este concepto, Está la frase final que dice, por sus llagas o por sus heridas somos curados. Porque no solo por este versículo, sino por otros pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que muchas veces las enfermedades de nuestro cuerpo están linkeadas con pecados que no han sido tratados, cosas de las que no nos hemos liberado. Pero entonces aquí la palabra es muy clara, tenemos que morir al pecado. ¿Será que en nuestros hogares hoy es altar familiar? ¿Será que en casa tenemos claro ese concepto? ¿O nos hemos vuelto también esa clase de religiosos que solo va al servicio que elige el domingo, pero después en la casa, si tienen hijos adolescentes con noviecitos, bueno, ellos ya saben, cuando ponen la media en el picaporte no hay que molestarlo? ¿Y está todo bien? Ay, pastor, hablar de eso hoy en el 2020, retrógrada, retrógrado. Yo soy porteño, argentino, bueno, ciudadano del reino de los cielos, y solamente estoy compartiendo lo que dice la palabra de Dios. Si alguien quiere llamarme retrógrado a mí, por compartir la palabra de Dios, está bien, no hay problema. Creo que a la noche voy a dormir igual. No hay problema. Pero el problema lo va a tener la persona que dice eso porque en realidad no es algo que se me ocurrió a mí. Solo repito lo que dice la palabra de Dios. Entonces estás llamando a la palabra de Dios de esa manera, al creador de las edades, al que no. Eh, su grandeza es tan grande que no entra en nuestro tiempo cronos y vos lo llamás viejo, retrógrado, arcaico, inactualizado, pasado de moda. <laughs> Ay Dios, bueno, está bien. Cada uno, ¿no es cierto? Cada uno. Pero continuando en estos temas retrógrados para muchos. Dice la palabra en Efesios 5.3, yo tengo la versión NTV. Mirá cómo dice esta traducción. La versión NTV la tenemos, ¿sí? Nueva televisión. No, nah, nah. <laughs> no. es nueva traducción viviente. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual. Mirá vos de las cosas que habla la Biblia. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Mira vos, La misma, el mismo pasaje, mismo versículo, NBI, nueva versión internacional, dice, entre ustedes... Ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Mirá, no es propio del pueblo santo de Dios. PDT, otra versión, palabra de Dios para todos, dice, ustedes son el pueblo santo de Dios. Yo digo amén. Esa primera frase nos gusta, ¿no? Ustedes son el pueblo santo de Dios. Amén. Somos worship. Holy worship. Por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual ni ningún otro exceso. Y ahí ya la complicó. Me había gustado lo de pueblo santo de Dios pero sigue diciendo, por lo tanto, por ser ese pueblo de Dios, no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Es el mismo pasaje, miralo en esta otra traducción, esta es RBC, RBC no sé, no me acuerdo qué es, es Reina Valera contemporánea, será, o es Reina Valera... Eh, algo con la C. Esta versión dice, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Ustedes son santos, yo digo amén. Por medio de la obra que Cristo realizó en la cruz, nos hizo a nosotros santos. Nos llaman santos. Yo digo amén. Ahora viene Dios y dice, ok, como ustedes son santos, ya no tienen que hacer estas cosas que hace el mundo. El pecado ya no tiene que ser parte de lo cotidiano en tu casa. Ni se tendría que mencionar. No debería ni existir la más mínima cosita. Y no lo digo yo, es palabra de Dios. Reina Valera 1960, ahí sí vamos con la conocida. Dice, pero fornicación. Y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora lo que me está diciendo es, eso es lo que te conviene. En otras palabras, si seguís conviviendo con el pecado, no te conviene. Y no sé, tómelo usted como quiera. ¿Qué, qué significa no te conviene? ¿Me está amenazando? Si Dios es amor. Sé, ahí dice, no conviene. En otro pasaje dice, todo me es lícito. No es que, ay, me lo prohíbe la religión, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Claramente, la palabra de Dios nos está diciendo: Ustedes ya no son de las tinieblas de este mundo, esclavos del pecado, ustedes son santos, ustedes son pueblo escogido por Dios, y como santos, ya no tiene que haber esto en tu vida, en tu casa. Tienes que sacarlo. Ahora, acá hay un tema. Hay bastantes pasajes más, pero con estos creo que está bien por hoy. Sin embargo, acá hay un tema. Síganme, por favor, estamos entrando al final de esto. Casas, hogares que desean agradar a Dios, vivir en santidad, en pureza, y Dios nos está diciendo que hay que tomar la decisión de ser enemigos del pecado y no dejar que conviva con nosotros. Bien, hay una cosa. ¿Lo entiendo? ¿O es complicado? Pregunto, ¿lo entiende? Viene Dios y dice, ahora ustedes son mi pueblo, yo soy un Dios santo, sed santos como yo soy santo. ¿Lo entienden? Yo lo entiendo. Bien, lo creo. ¿Lo creen? ¿Creemos a Dios? Creemos la palabra de Dios. Ok, lo entiendo, lo creo. Ahora hay un tema. Lo quiero hacer, pero no puedo a veces. ¿Les pasará eso? El apóstol Pablo incluso un día dijo, el bien que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, ahí dale y dale. ¿No? Esa es versión. Pero no les ha pasado muchas veces. El pecado, ahí sí, entro como un caballo. Y las cosas que agradan a Dios me cuestan, no puedo, no tengo tiempo. Pero hay un momento donde me doy cuenta, lo entiendo, lo creo y quiero hacerlo, pero no puedo. Pero Señor, yo quiero, quiero vivir en santidad, quisiera que en mi casa haya santidad, quisiera que mis hijos crezcan en esto. No en religiosidad, no en legalismo, que le andamos por viviendo las cosas y por dentro las anhelan más todavía. Este, no, 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 no. Que crezcan en santidad genuina, del corazón. Señor, eso es lo que yo anhelo para mi casa. Y no sé si a alguno ya se le despertó ese deseo. Lo quiero para mis hijos, para mis nietos, verlos crecer amando al Señor Jesús y preocupándose por tener esa santidad que la palabra nos pide, que debemos vivir. Yo lo anhelo, Señor, de verdad. Pero a veces no puedo. Bueno, déjenme mostrarles que en este mismo capítulo de Efesios, es el capítulo 5, ¿no es cierto? Si vas avanzando, y si mal no recuerdo, versículo 18, por ahí, nos da una clave, y es la que quiero abrazar esta noche, e invitarlos a todos a abrazar esta verdad, en casa, como familia, y entendiendo que... Ahí está lo fundamental, ahí está la salida, eh. Porque solito no puedo, che. Pero dice ahí, no se llenen, no se embriaguen con vino, sino más bien sed llenos. Sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está la clave, lo que tenemos que entender es que Dios sabe que nosotros somos pecadores y conoce la inclinación, la tendencia que como humanos tenemos hacia el pecado. Él lo sabe. Sabiendo eso, de todos modos, nos enseña lo que es el pecado, nos enseña que Él no quiere el pecado en nosotros y también por la palabra nos enseña las consecuencias del pecado, incluso las que tienen que ver con la vida eterna. Y uno podría decir, pero si Él sabe que nos cuesta un montón, ¿por qué igual nos dice todo esto? Y es más, no solo nos enseña, nos pide, sean santos como yo soy santo. Si yo sé que cierto chiquitito no puede levantar determinado peso y yo le pido que lo haga y le exijo que lo haga, me verían a mí como malvado. ¿Qué le pides algo que te das cuenta que no lo va a poder lograr? Y mucha gente ahí es donde se trabó en su caminar con Dios. Ahí es donde colapsó. Y el Evangelio, como que no le funcionaba. Porque por un lado leen una cosa, por otro lado viven otra, por otro lado en su relación con Dios quieren agradarle, pero se les hace un lío porque no pueden, no pueden. Señoras y señores, la Biblia es clara en esto. No es con fuerza, no es con espada, ni con ejército. Esto será únicamente con su Espíritu Santo. No hay otra, no hay otra. La otra que están buscando hoy al ver que no pueden es no hablar del tema. Ignoremos el tema del pecado, matémoslo con la indiferencia. Hay un amigo que decía, matémoslo con la ignorancia. <laughs> Confundía de, de, de ignorarlo. <laughs> Piensan que no hablar del tema, entonces es como que no está, no está, no está, no está. Y está, está metido en medio nuestro, en nuestras casas. Hay mamás cristianas que se tapan los oídos, no quiero escuchar, no quiero escuchar, porque si no escucha, piensa que el hijo no está haciendo lo que está haciendo en el cuarto. No quiero saber ni abrir el WhatsApp, y a veces quedó ahí abierto el WhatsApp de alguien de la familia. Ahí, porque pensamos que ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces, no sé por qué, por alguna razón, sentimos que ese iba a ser el remedio, que de esa manera zafamos con este tema del pecado. El pecado es un tema. Todas las edades del ser humano ha molestado, ha incomodado, ha pinchado, es una piedra en nuestro zapato. Y no importa si eres pastor, evangelista, apóstol, o borracho, o inconverso, ateo, recién convertido, o cristiano viejo. Es un tema que ¡ah! nos pincha. Porque tiene que ver con nuestra absoluta incapacidad. El problema es que... Ante el reconocimiento de esa incapacidad, en vez de correr a Dios, corremos a nuestros recursos, a nuestras maneras humanas, a ver cómo vamos a hacer. Y entonces nos volvimos, por ejemplo, intelectuales. No, el pecado, bueno, no es tan así. Dios sabe, Dios conoce. Y empezamos a armarnos unas teorías que ni nosotros nos creemos. Hay gente en muchas iglesias que vende libros y yo te aseguro que cuando llega alguien que más o menos conoce de la Biblia, le da vergüenza vender los libros eso. Dice, uy, escribiste un libro, te lo compro. No, dejá, dice, no. ¿Qué me lo vas a regalar? Eh, después. Yo trato de ponerle un poquito de humor, algo que es triste. Pero la realidad es que no tenemos manera, incluso siendo. Los cristianos evangélicos que pareciera que somos oh lo más ¿no? no tenemos la solución la única solución para el pecado me conmueve me emociona todavía hoy después de 40 años predicar esto la única solución para el pecado es Cristo 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 aleluya Gloria a Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador del mundo, el Redentor de nuestras almas. Aleluya. Emanuel, Dios con nosotros, aquel que mostró su amor en que siendo aún pecadores vino a morir por nosotros. Gloria a Dios, Cristo. Perdón, che, perdón que me emocione. Y quiero tirar algo, ¿viste? Porque. Cristo, no sé, usted está loco por Cristo. Yo hace rato que enloquecí. Pero Él vino, cumplió su obra en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, pero dijo, no los voy a dejar huérfanos. No van a quedar solos. Voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y dijo una cosa que te deja pensando. Él dijo, les conviene que yo me vaya y venga a Él. Y uno diría, Señor, no, no, quédate aquí con nosotros. No, no, pero yo sé de esto. Conviene que yo me vaya y que Él venga. Y Efesios dice, llénense de Él, llénense, llénense, llénense. Así como ves a, a un tipo que le entra el vino, le entra hasta que quedó borracho, es decir perdió el control y el vino lo controla. Así, llénense del Espíritu Santo hasta que pierdas el control desde tu intelecto, desde tu carne, desde tu posibilidad humana y dejes que el Espíritu Santo te controle. Vamos a levantar esas manos arriba. Y digan yo quiero. Amado Dios. Una casa llena, saturada. De tu Espíritu Santo, para poder ser libre de todas las ataduras. Pues donde el Espíritu de Dios es el Señor, ahí hay libertad. Yo quiero, Señor, que el tema del pecado esté solucionado en mi vida. Tú lo hiciste en la cruz, pero yo hoy quiero vivirlo. En mi realidad cotidiana, con mi matrimonio, con mis hijos, en mi vida íntima, tenés la mano en alto. Decía sí, en mi mente, Señor, en mis palabras, en mis acciones, en mi corazón, lo anhelo para todo mi hogar esa santidad, esa pureza que es tu esencia. Yo lo deseo, Señor. Y por eso te ruego, llénanos de tu espíritu. Llénanos de tu espíritu. Empieza a orar con tus palabras y clamale a Dios, incluso los que nos están recibiendo por la transmisión. Jesús dijo, pídanle al Padre el Espíritu Santo, él se los va a dar. Si ustedes siendo malos saben darle buenos regalos a sus hijos, cuanto más el padre le dará el espíritu santo a los que se lo pidan, pidan, pidan porque al que pide se le dará, al que llama se le abrirá, el que busca encontrará. Aleluya. Señor, en este altar familiar pedimos, buscamos, llamamos con todo nuestro corazón el ser llenos de tu espíritu. Sí, Señor, que nuestros hogares se llenen de tu Espíritu Santo, porque entendemos que es la única manera, no hay otra, de poder vencer en lo práctico, en lo cotidiano, cada día el pecado y hacer que retroceda la oscuridad, las tinieblas y nuestra casa sea purificada, sea lavada. Yo entiendo, Señor, que no se logra con mis fuerzas, con Voluntad, con disposición, no se logra con repetir tres veces todos los días un rezo o escribir algo en el espejo, Señor. No se logra con amuletos ni con cintas de colores ni con nada humano. Yo necesito el poder de tu Espíritu Santo, socorro, auxilio, Dios mío. Ven, derrama tu Espíritu y rompe las cadenas de pecado. En nuestros hogares, rompe esas cadenas de pecado que atan los matrimonios, rompe esas cadenas de pecado que agarran a nuestros hijos a temprana edad y les trastornan el corazón, la cabeza. Señor, esos niños que crecían amándote, yendo a la escuela bíblica. Y hoy de jovencitos se apartaron, el pecado los arrastró. Señor, religiosamente hemos hecho todo de nuestra parte y nada ha sucedido. Mas esta hora, bajo la unción del Espíritu, yo vengo proclamando que viene un milagro de Dios, un avivamiento, un mover del Espíritu en los hogares. Y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y de los hijos a los padres volverán los hijos rebeldes, aquellos a los que el pecado se los arrastró. Vendrán por el poder del Espíritu Santo. En nuestros hogares el pecado va a retroceder, va a salir fuera. Con la autoridad de Cristo ahora, cubiertos con su sangre preciosa, echamos fuera el pecado. Diablo vete, diablo vete, suelta las almas. Suelta los hogares, suelta nuestras casas. Mi casa ha sido comprada y lavada con la sangre del Cordero de Dios. Espíritu de Dios, llena, llena este lugar. Llena nuestros hogares. Llena allí donde nos están recibiendo. Venga ese avivamiento a las familias en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, llénate del Espíritu de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. Hagamos cruzadas de llenura del Espíritu Santo. Cadenas de llenura del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que va a marcar la diferencia. Aleluya. Un minuto más. Oremos los que estamos aquí. Oh, aleluya. Eso es, que se oiga tu oración. Llenura, llenura, llenura del Espíritu Santo. genura 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 obra oh, bacana da brava, canada, brava yasana,